si acaso Roger sin coacción, por si acaso Roger sin amenaza de ningún tipo, como supone al señor Roger Francis de la Mani. Sí, acepto. Sí, acepto. Con este sí contundente y el beso de los recién casados, inició el millonario matrimonio Palpa con el estilo puneño en Lima, la boda más importante del 2023. Roger Quispe de Puno y Luz Pelayo de Cerro de Pasco celebraron su millonaria boda en la Central Folclórica de Puno en Lima y no nos perdimos un solo detalle. Así inicia la boda de Luz Jocelyn y Roger, y en Panamericana Televisión disfrutaremos de todos los detalles al estilo puneño, y así llegan los invitados. El matrimonio al estilo de Puno estuvo acompañado de estas danzas de la región altoandina, una fusión de protocolos donde la tradición no pudo faltar. Comida propia de Puno, en donde la pachamanca tuvo un lugar privilegiado. Más de 1.500 cajas de cerveza para toda la boda y solo para un padrino, 5 torres de cajas. Miren esto, 50 cajas de cerveza, 50 cajas de cerveza y un lechón es solo para un padrino, ¿ah? Así que yo me voy a ir a sentarme al costadito nada más. Los padrinos también pueden prender en dinero, pueden prender en cerveza, no sé, la sorpresa no lo sabemos. Roger y Luz Jocelyn no tuvieron mejor idea que celebrar su boda. Y escuche bien, se conocen desde el colegio. Nos conocimos en el colegio, después, como dice el tiempo, ¿no? El tiempo fue... ¿Te convenció? ¿Cómo fue que te convenció? ¿Prometió esta boda tal vez? No. Sí, se ha realizado esta boda, gracias a Dios, gracias a Dios que nos está permitiendo realizar este esfuerzo que hemos planeado ya desde el año pasado, este día tan esperado. Nosotros tenemos ya más de 10 años de novios. La entrega de regalos fue la sorpresa de la millonaria boda. Los novios terminaron vistiendo billetes de 100 soles que los regalaron los padrinos. ¿Y ahora qué van a hacer con tanta cerveza? ¿De pronto me regalan alguna cajita? Esta es la... Una cajita para mí. Cierranse. Mira, una caja para mí. Panamericana. Otra curiosidad más es el precio de estas polleras. Si creyó que las grandes marcas tienen costos elevados de vestidos, solo escuche que aquí no se habla de soles, sino de dólares. Me dicen que usted tiene el traje más bonito de la fiesta. ¿Cuánto cuesta ese traje tan hermoso? Este traje lo usé allá en La Paz, en la fiesta del Gran Poder en Bolivia. De ahí viene este vestuario. Bailé con la fraternidad de la sociedad, los Banat, la sociedad de La Paz. ¿Cuánto debería costar aquí en el Perú? Yo pagué por este vestuario $1,000. Si intentamos hacer un cálculo del costo de esta millonaria boda y el movimiento económico que generó, terminaremos con cifras exorbitantes. Solo considere que los servicios de recepción superaron los 100.000 soles, sin contar la contratación de grupos y otros gastos. Para decirle, esta de aquí ya pasaron toditos los números, los ceros, pasaron los 100.000. E incluye el traslado de la novia en la limusina, la comida tradicional, la pachamanca, ¿no? Todo el personal, ¿no? Más de 25 mozos, equipo, sonido. La boda millonaria continuará en Puno y los recién casados planifican la luna de miel. Por lo pronto, agrupaciones musicales, orquestas de Perú y Bolivia llegaron para amenizar la noche.